Hola, ¿cómo están, amigos? Hola, chicos. Hola. Ven que si hay bebidas en la concha. Para que me escuches. Se volvió sí, a ir, amigos. Su tele. Sí. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Me presento a los que no me conocen. Soy el chef Lucho Santana y estoy con ustedes de parte de la marca Rich México. El día de hoy, como ya saben, con nuestros amigos de La Concha, como ya es tradición en nuestros Facebook Live, donde ustedes pueden disipar todas las dudas, pueden hacer una receta a la par de nosotros, estamos totalmente en vivo. Así es que cualquier duda que tengan, no la escriben, la preguntan y ellos me la hacen saber a mí. Importante recordarles, para agilizar el proceso, las preguntas que sean repetidas no vamos a estarlas haciendo cada vez. Ustedes pueden repetir las veces que quieran el video, se va a quedar guardado en nuestro Facebook. Ya saben, La Concha Repostería, búsquenos también en Instagram, denos follow y en YouTube, ¿sale? El día de hoy vamos a hacer una receta, un pastel clásico de la repostería, que es el fraisier. Un pastel que combina varios sabores, combina un poquito la fresa, tenemos un poquito de cereza macerada, el toquecito de almendra. Ya van a ver que ese es un pastel muy rico. El día de hoy vamos a hacer la variante de Rich, o nuestra variante de Rich. La receta ustedes ya la deben de tener, pueden estar checándola. Igualmente yo voy a repasar ahorita los ingredientes. Y pues nada, si no queda ninguna duda al respecto, nos vamos a poner a chambear, porque es una receta que lleva varios procesos. Vamos a empezar por hornear nuestro biscuit o nuestro bizcocho. Voy a repetir los ingredientes. Tenemos 5 yemas y 5 claras, o sea 5 huevos enteros, pero los vamos a separar, clara de yema. Esto porque vamos a hacer un método aireado para nuestro bizcocho. No vamos a integrar ningún leudante, ni biológico, ni químico, ningún polvo para hornear. Entonces la esponjosidad, o no sé si esté bien dicho ese término, sí. se la vamos a dar con aire, ¿sale? Te lo vamos aire, a su bueno. Se lo vamos a inyectar con un merengue que vamos a hacer poniendo nuestras 5 claras en el bol de nuestra batidora. Vamos a apoyar el globo. Importante, siempre que vayan a hacer un merengue, cuidar que nuestro bol, nuestro globo, no tenga nada de grasa, porque eso nos va a entorpecer el proceso, o incluso va a hacer que no suba nuestro merengue. Vamos a llevar a velocidad media. Cuando empieza a esponjar, cuando se empiecen a hacer burbujas, empieza a cambiar el color a blanco, vamos a comenzar a integrar nuestra cantidad de azúcar que tenemos en la receta, que son 125 gramos. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al merengue? Pueden hacerla. Son 3 los tipos de merengue que hay en la repostería: merengue francés, merengue italiano y merengue suizo. En este caso estamos haciendo un merengue francés. El merengue francés es un merengue crudo, ideal para preparaciones que van a llevar una cocción más adelante, ya que de esa manera estaríamos matando las bacterias que pueda tener el huevo. Dime, Jay. Ya, todo bien. Pues nada más, así como rápido, tenemos el merengue italiano, que el merengue italiano puede ser consumido así directamente, puesto que la cocción se la vamos a dar con un almíbar. Y el otro es un merengue suizo, que también podemos consumir directamente, ya que lo cocemos a baño maría. Es un tema bien interesante. Ahorita nada más pues nos empezamos así a grosso modo. El día de hoy, repito, estamos haciendo un merengue francés. Tengo lista ya una bandeja, una charola con un poquito de grasa, papel encerado. Si tienen tapete de silicón, pues mucho mejor, también les puede funcionar. Aproximadamente esta charola que será como 60 por 40. No, Lucho, son unos 60. No, a lo largo. 40. 40. Estos no son 40. Sí. Estos son 40. Bueno, 30 por 40 es lo que nos va a dar aproximadamente nuestra receta. Aparte, yo ya tengo mis yemas. Las yemas, ¿qué es lo que voy a hacer? Les puse ya la vainilla. Yo le puse
5 mililitros, una cucharadita aproximadamente. Y solamente voy a integrar las estas, los voy a añadir a mi receta un momento más adelante. Así es que solo las mezclo con la vainilla y las dejo. Amigos, ¿ya nos siguen en Instagram? Cuéntenos. Ah, por cierto, hola a todos los que me están saludando. Yo también los extrañé mucho. Estaba, amigos, de la vacación, yo viviendo la vida loca, pero ya volví y aquí andamos, amigos. Y bueno, les pregunto lo de Instagram porque ya saben que cada que termina un mes tenemos una promoción para ustedes que es el recetario completo del mes. Entonces, si usted no nos sigue en Instagram, vaya a seguirnos en Instagram. Y si nos sigue en Instagram, mándenos un screenshot de que nos está siguiendo en Instagram, mándenoslo al boletín y le hacemos llegar todas las recetas del mes de enero en un solo archivo para que las pueda imprimir, ¿sale? Pues ya escucharon, chicos, vayan a Instagram, denle follow a la página de la cuenta repostería y participen con todas las dinámicas que hacen acá Yair y Cintia. Ya tenemos nuestras claras esponjadas, se alcanza a ver en la cámara, ya están como con burbuja, ya no es líquido, ya no es la sustancia esa viscosa, y vamos a incorporar azúcar a manera de lluvia, ¿sale? Poco a poco, tratando incluso de incorporarla de todos los ángulos. ¿Preguntas? De momento no, solo de cómo unirse al boletín. Ahorita les vamos a dejar un comentario fijado con los datos del boletín. Recuerden que es muy importante escribir nombre completo, amigos. Nombre completo, ciudad de donde nos escriben y su captura de pantalla de que nos siguen en Instagram. Y con eso nosotros los damos de alta y les mandamos el recetario, ¿sale? Entonces, amigos, si no tienen Instagram, háganse uno y vayan a seguirnos, porque por Instagram tenemos grandes dinámicas, tenemos recetas diferentes, cursos, tips, talleres, muchas cosas por allá. Entonces vayan y síganos y no se pierdan de todo lo que tenemos, ¿sale? Nuestro Instagram es, como en todos lados, La Concha Repostería. También nos encuentran en YouTube como La Concha Repostería. Todos los videos que tenemos aquí en Facebook se suben al canal de YouTube los días viernes para que ustedes los puedan ver, y pues también tenemos contenido diferente allá, ¿sale? Ya escucharon, chicos, suscríbanse. Los que no tengan Instagram, anímense, es una red social. O sea, a mí se me hace incluso más práctico que Facebook, no me gusta más. Dense una vuelta, participen con todas las dinámicas, están muy interesantes. Y la verdad es que los recetarios también están padrísimos. Les muestro un poquito nuestro perfil de Instagram para que lo vean. Así nos encuentran en Instagram. Vayan a seguirnos y pues nos vemos en el boletín para hacerles llegar su recetario, ¿sale? Ojo, amigos, el boletín no solo es para recibir estas recetas, sino que cada día que hay recetas se les envía un recordatorio para que no se pierdan nuestros cursos. Se les hace llegar también la receta por ahí una vez que el curso termina. Y pues tienen muchos más beneficios, como estar enterados de promociones, productos nuevos, productos de temporada. Entonces les conviene mucho también el boletín, ¿sale? Chef, ¿qué azúcar estás poniendo? ¿Qué tipo de azúcar? Azúcar refinada. Es el tipo de azúcar recomendado para los merengues, dado que en el merengue vamos a deshacer, a diluir el grano de azúcar en el líquido que tiene la clara, ¿no? Entonces, si yo utilizo un azúcar que tenga un grano más grande como el azúcar estándar, pues va a ser más difícil. Sí me va a quedar, igual va a esponjar, pero el color que voy a obtener va a ser un color más perlado y
e inclusive, perdón, puede tener unos granitos, ¿no? Entonces, es el único detalle. Acá estamos utilizando refinada. Yo les recomiendo utilizar refinada, pero quien en casita tenga solamente estándar puede hacerlo sin ningún problema. Chicos, para los que están preguntando sobre cantidades, recuerden que en el boletín les mandamos la receta previa antes para el curso y al terminar el curso se les envía la receta completa, ¿sale? Entonces, vayan a suscribirse al boletín. En Facebook van a encontrar aquí en este video un comentario fijado, se los voy a poner aquí para que lo vean. Aquí aparece, entonces vayan ahí y suscríbanse al boletín, ¿sale? ¿Qué te están preguntando? ¿Cantidades? De la cantidad de azúcar que estás poniendo. 125 gramos de azúcar es lo que estamos utilizando aquí para 5 claras. Acá les voy a dar mejor, o para que se les haga más fácil, una fórmula. Para hacer un merengue siempre se recomienda usar un tanto de azúcar y dos tantos de claras. En este caso, no, perdón. Ya me boicoteé yo solo. Olviden ese dato que les acabo de dar. Son 150 de claras aproximadamente. Recordar, el huevo en promedio pesa 50 gramos, de los cuales atribuimos 20 gramos a la yema y 30 gramos a la clara. Entonces serían 150 gramos de clara aproximadamente por los 125 de azúcar. Súper bien. Bien, ya está el merengue. Quiero que vean el color, quiero que vean la consistencia. Es una consistencia tersa. Eso es a lo que me refiero. Si yo hubiera hecho mi merengue con un azúcar estándar, pues aquí podría tener grumos. Como ya habíamos mencionado, voy a incorporar mis yemas. Lo que yo voy a hacer para no matar tanto el aire que tengo en mis claras, ya en mi merengue, voy a sacrificar un poquito de mi merengue para emulsionarlo con las yemas, generar una especie de cremoso que va a ser más fácil incorporar. Chef, que les quieres cambiar la receta para que no les quede igual de bonito, sí, que a ti. Sí, ese ya, pero por eso les dije, me boicoteé yo solo. Lo dudé. Si hubiera seguido firme y les hubiera dado la fórmula, no les iba a salir y así yo iba a tener más chamba. Chef, nos preguntan que si tú consideras buena idea ponerle sal a las claras. Sal, la caray. Fíjate que nunca había escuchado de la sal. Imagino que debe de ser por algún tema de estabilizarlas. No sé, por ahí disípame esa duda. Y también hay otra cosa. A mí me gusta siempre dar como el contraste. No sé si también puede ir por ahí. ¿A qué me refiero? A la mayoría de postres que son de dulces me gusta poner como un toquecito salado. No creo que sea el caso porque debe ser una cantidad mínima. Entonces imagino que debe de ser para estabilizar la mezcla. Las personas que le tengan miedo al merengue también, o que necesiten un merengue más firme, pueden utilizar un poquito de CMC y también lo van a, o de cremor tártaro. Acá ya tengo esta mezcla, se fijan, es una mezcla ya más cremosa y entonces la voy a ir vaciando de a poco a mi merengue de manera envolvente. Esto para no matar el aire. Recuerden que esto es lo que nos va a dar la esponjosidad de nuestro bizcocho. Segunda parte. Ojo, aquí en la receta pedimos también vainilla. La vainilla yo la tenía incorporado en las yemas. Entonces tengo ya la mezcla, es una mezcla homogénea, ya no se ven vetas de color blanco. Y voy a incorporar de a poquito
harina. Si ustedes quisieran darle un toque más especial, pudieran utilizar también harina de almendra. Poner un poquito de harina de almendra. Si quisiéramos estabilizar las claras o el merengue, ¿en qué momento se agrega el CMC? En siempre, recuerden, la mayoría, no siempre, los aditivos o los estabilizantes los vamos a integrar seco con seco o líquido con líquido. En este caso tendrían que incorporarlo a su azúcar. O sea, un gramo de CMC lo incorporan a su cantidad de azúcar en seco y ya, el procedimiento igual. Muchos saluditos, que les encanta cómo explicas. Saludos. Gracias, desde saludos Venezuela, Honduras. Mira, tenemos una venezolana aquí con nosotros. ¿De qué parte de Venezuela nos escriben? Pásale, Marvin, pásale. ¿De qué parte de Venezuela nos escriben? ¿De dónde? No nos dicen todavía. Nos quiere decir. Cuéntanos, amigo. Sí, escríbenos. Sí, nos gusta mucho Venezuela. Sí. Vamos ahí. Vamos. Bien, acá ya tengo incorporado todos mis ingredientes. Recapitulamos: claras y azúcar. Hicimos un merengue francés. Lo incorporamos con nuestras yemas que ya teníamos revueltas con vainilla. Después incorporamos los ingredientes secos, nuestra harina. Y voy a pasar a una charola, como ya hemos mencionado, previamente engrasada. Voy a extender la medida de una espátula de codo, espátula estas que tienen este ángulo. Chicos, para todos los que están preguntando de cambiar ingredientes y cambiar procesos, les voy a contar algo, ¿sale? De esta receta yo les apuesto que hay mil maneras de hacerla, pero en esta ocasión el chef nos está enseñando su técnica y su manera de prepararla. Nosotros no les recomendamos que cambien ningún ingrediente porque no van a obtener el resultado que están viendo en esta clase. Entonces, los invitamos a probar esta receta, háganlo, inténtenlo. Y una vez que ya les salió, entonces modifíquenla a su gusto y a como ustedes vean, ¿sale? Pero ahorita no cambien ingredientes y no cambien procesos, ¿sale? Sí, chicos, eso es súper, súper importante. Siempre, pues dice un dicho, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma y es cierto, puede haber mil maneras de hacer las cosas. En este caso nosotros estamos compartiendo con ustedes un método, una receta. Digo, seguramente habrá otras recetas o en un futuro haremos otro tipo de fresiers. En este caso vamos enfocándonos en esto para no desviarnos. Y después, pues con gusto podríamos resolver otro tipo de dudas. Tengo ya extendido mi masa y los 60 gramos de almendra que se pide fileteada. Los vamos a esparcir en la parte de arriba. Horno precalentado a 200 grados. A partir de 180 está súper bien. Y esta va a ser una cocción rápida, aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Así que vamos a llevar al horno para continuar con el siguiente proceso, que es nuestra crema muselina. Muy bien. Ya un poquito nuestra área de trabajo. Y vamos a pasar a nuestra muselina. Vamos a repasar nuestros ingredientes.
Chef, ¿cuál es tu parte favorita de este postre? Mi parte favorita, qué pregunta tan complicada. ¿Mi parte favorita de hacerlo o de comerlo? No sé, pues de las dos. Creo que mi parte favorita es como la... Bueno, ya van a ver al final de la receta la variedad de texturas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un bizcocho mojado, vamos a encontrar una consistencia de la muselina que es, como su nombre lo dice, parecida a la de un mousse. Y con la pastita de almendra que vamos a hacer para la parte de arriba, vamos a tener ese tono como sucroso, como arenoso. Y a mí me gusta decorar con fruta natural, así es que la fresa me va a dar también ese toque de acidez. Entonces a mí eso es lo que me gusta, ¿no? de este postre. Bien, para nuestra muselina tengo 4 yemas, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de... Perdón, 75 gramos de azúcar, que en este caso voy a dividir. Tengo la mitad en mi mezcla de secos, en la que voy a incorporar 15 gramos de maicena o de fécula de maíz para las personas que están en otro país, y 15 gramos de harina, ¿sale? Entonces 15 gramos de harina, 15 gramos de fécula de maíz, con la mitad de la cantidad de azúcar que se pide, son 75 gramos, yo puse 35 gramos acá, y los 40 gramos restantes los voy a diluir en 300 mililitros de jarabe para 3 leches de 3 riches, ¿sale? Entonces voy a poner el jarabe, la mitad del azúcar, y la voy a llevar a calentar, a que suelte el punto de hervor. Voy a reservar aparte mis ingredientes secos, que repasamos: 15 gramos de maicena, 15 gramos de azúcar glass, azúcar flor, azúcar impalpable, también para los que nos escuchan en otros lados. Y acá voy a blanquear mis 4 claras, de yemas claras. Por un momento me sentí yo viendo a Adela Micha con tanto sinónimo de nombre. ¿Qué está pasando? Adela Micha, ya no me acordaba de ese señor. Es una reina, yo la quiero mucho. Saludos si nos está viendo. Un saludo. Adela Micha, si nos está viendo. Ya me dispersé, Jair. Ay, te están mandando saluditos. Muchísimas gracias. El chef Héctor y el chef Mau. Saludos. Héctor y Mau. Bien, vamos a blanquear. El procedimiento de blanquear es incorporar las yemas con algún azúcar. Y literalmente lo que voy a buscar es volver mi mezcla blanca, bajar el tono de mis yemas. No se ve bien, amigos. Yo veo muy bien al chef Lucho. Sí, se ve bien. Creo, sí, ¿verdad? Conexión. Chequen su conexión, amigos. Estamos usando 4 yemas, ¿verdad, chef? 4 yemas, sí. Fijan cómo va cambiando el tono. Y aparte tengo 5 gramos de grenetina. Ya saben la regla: 5 veces su peso para hidratarla. O sea, 5 por 5, 25, 25 gramos de agua para hidratar mi grenetina, y la voy a llevar a fundir en lapsos de 30 segundos. Oli Western, ya volví. Western. Qué milagro, ya tenía mucho sin estar por estos lados. Pues Western ayer estuvo aquí. Western, por cierto, qué rica la carne que nos trajiste hace como unos meses. Gracias a todos los que nos traen. Sí, muchas gracias a todos, chicos, por sus detalles. Nosotros encantados de dejarnos consentir. Aquí, importante, chicos, si ustedes quisieran o quieren darle color a nuestra muselina, es el momento de incorporarlo. Yo aquí le voy a poner una gotita de colorante rojo para hacer un tono rosa tenue. Chef,
Dígame. Nos comenta una de nuestras televidentes que de estos radionautas que a ella se le hace muy dulce el jarabe tres leches de Rich. Uh-huh. Que si hay alguna manera de compensar el dulzor. Mira, te explico así rápidamente, sin entrar en mucho detalle. En Rich tenemos varios perfiles de producto. En este caso, el jarabe que estamos utilizando, o el jarabe que tenemos por litros, es el jarabe UHT o nuestro 3 Riches tradicional. Son productos listos para utilizarse. Tú puedes diluirlos un poquito, pero no te recomiendo hacerlo más del 10, el 20%. ¿Qué puedes hacer para compensarlo? A lo mejor incorporarle un poquito de leche, o puedes incorporarle un poquito de alcohol, algún tipo de esencia que te dé el contraste. Si aún así te parece muy dulce, entonces creo que la opción para ti sería utilizar nuestra base. Tenemos otro producto que es una base que tú puedes diluir hasta el 100%. Y pues obviamente puedes personalizarlo utilizando leche, utilizando agua, y ahí vas a bajar el dulzor. Muy bien. Chicos, les recuerdo que para lo del recetario hay que enviar al boletín la captura de pantalla. Y pues ya, amigos, el boletín es por vía WhatsApp, solo es vía WhatsApp, solo mensajes escritos, no es un número que funcione para llamadas. Ténganos paciencia, se contestan los mensajes por orden de llegada y tenemos muchos mensajes, entonces ténganos un poquito de paciencia, durante el día se les va a contestar y no se preocupen, se les va a enviar el recetario, ¿sale? Así es, chicos, tengan paciencia. Hay mucha chamba, afortunadamente. Así es que no se nos desesperen, todos en algún momento lo van a tener. Iba a decir en sus manos, pero no, ¿verdad? En su celular. Pues si lo imprimen, lo pueden tener en sus manos. Pues traía su recetario de todas las clases ya impreso. Sí, me lo enseñó. ¡Qué fantasía! Háganlo tangible, chicos. Y solo así van a tener más seguridad. Así es, amigos. Bien, chicos, vamos a ir ganando un poquito de tiempo. ¿Qué vamos a utilizar? Un disco. ¿Qué puse yo en el disco? Un poquito de aceite o grasa y azúcar glass como desmoldante. Y aparte, tengo yo fresas. Hay que cuidar que las fresas sean aproximadamente del mismo tamaño para ponerlas en las paredes de nuestro molde. Y es lo que nos va a dar la presentación característica de el fresier. Cintia te busca. Andan buscando a Cintia, amigos. Sí, pasó hasta en la judicial, ya llegó por ella. Copel. Pasa hasta en las mejores familias. Y falta el viernes. Yo sí. Falta el viernes. Oigan, amigos, es cierto, mira, aquí Rosario Castellanos nos comenta que ella se inscribió a nuestro curso privado de repostería especial para diabéticos. Amigos, si ustedes se quieren inscribir a estos cursos, recuerden que es muy fácil, solo manden un mensajito al boletín, ahí les mandamos toda la información. De hecho, ya se posteó también en nuestro Facebook, pueden buscar la información. Y amigos, de verdad, esos cursos están increíbles, están buenazos, entonces, si ustedes quieren aprender o tienen algún familiar o ustedes mismos son diabéticos y quieren seguir comiendo deliciosos postres, suscríbanse a esos cursos, están increíbles, cuestan súper baratos y, amigos, de verdad valen mucho la pena. Sí, chicos, están súper padres. Dense una vuelta, también vi que tienen la lista de todos los cursos, ¿no? Que hay pagados, que nos pueden volver a comprar, tener acceso a ellos. Súper interesantes, el de diabéticos, padrísimo, la verdad, una master clavo en eso. Así es que dense una vuelta, son 3 tomos donde están súper completos y pueden hacer muchas cosas. Hay uno de gelatinas también, tenemos el de cenas navideñas. Así es, así es. Y muchos, muchos. Chef, nos preguntan que se ve muy fácil acomodar las fresas, que si tienes algún truco. No, está facilísimo, o sea, realmente es, las cortan por mitad e irlas pegando, ellas no, eso sí, qué bueno. Lo que yo hice acá fue, primero les corto el rabito y después cortamos la base, ¿no? O hacemos como un tipo de base
cortando aquí para que quede recto, y obviamente esto nos va a ayudar a que la fresa se pare solita y no se nos esté cayendo. Ese es el tip que les podría dar para el montaje, pero en realidad es súper fácil. Bien, mi jarabe está alcanzando la temperatura de hervor, entonces voy a pasar a hacer una técnica que se llama temperado. Consiste en retirar un poquito de mi líquido que está caliente y pasarlo en forma de hilo a mis yemas. Esto va a evitar que mis yemas se cosan de golpe por la temperatura, por el choque térmico, y comience a cocerse y se me va a hacer pues como un huevito revuelto con azúcar. Entonces voy pasando de a poquito. Chicos, y recuerden, los que van llegando ahorita, no se preocupen, recuerden que el curso se queda aquí en nuestra red para que lo puedan volver a ver una o dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, las que quieran. Y sobre los que estaban preguntando del curso en línea, que si los podíamos poner en la tarde, los cursos privados, no se preocupen, ese curso también se queda, se les da un periodo para que lo puedan ver las veces que necesiten. Y pues así, amigos, no se los pierdan, de verdad valen mucho, mucho la pena. O sea, si estos valen toda la pena del mundo. Ay, espérate, el wifi. Creo que sí. No, creo que yo también. Ajá, espérame. Espérame, no, pero. Que no se corte. No, yo sigo. ¿Ya? ¿De que se terminó? Pues déjame lo inicio otra vez.